Ya dijo Obama que cerrar el espacio aéreo no es garantía para aislar la enfermedad. La única posibilidad de erradicar el ébola es luchar en los países donde se ha originado y para eso se necesitan 1.000 millones de euros, según la ONU. De momento, solo se ha reunido un tercio de esa cantidad. El país que más aporta, Estados Unidos, 200 millones de dólares. España apenas ha destinado 500.000 de euros. 10 meses después del paciente cero de este brote y con el virus del ébola ya en casa, Occidente ha decidido empezar a rascarse el bolsillo para frenarlo. Pero de momento apenas se ha recaudado un tercio de los 1.000 millones que, según la ONU, hacen falta ahora mismo para controlarlo. La única manera es trabajar en el origen de la infección. Hacen falta médicos, enfermeras, pero también un ejército de trabajadores sociales que atiendan y eduquen a la población local para prevenir los contagios. Y todo eso cuesta dinero. Estados Unidos lidera la cuestación con cerca de 200 millones. Le sigue el Banco de Desarrollo Africano con 45, el triple de lo donado por todas las potencias asiáticas. En Europa, Reino Unido, Alemania y Francia han sido quienes más han contribuido, con 18, 15 y 6 millones respectivamente. España ha aportado algo más de 500.000 de euros al nivel de la República Checa. Es la cuarta parte de lo que ha puesto Italia y solo un 8% de lo donado por Francia. ¿Y dónde han ido los fondos españoles? La mayor parte a la orden del primer cura repatriado, Miguel Pajares. Curiosamente, esta vez el dinero privado ha sido más rápido. Solo el fundador de Facebook y el matrimonio Gates, por ejemplo, han reunido 35 millones, más que Canadá, China y Alemania juntas. Mientras tanto, los expertos avisan. Sin un gran esfuerzo conjunto y global, para enero puede llegar a haber 1.5 millones de infectados en el mundo. 800 toneladas de comida para alimentar a más de 260.000 personas en Sierra Leona es el récord que ha batido en un único día el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo han hecho para que las familias que se encuentran en cuarentena por el brote de ébola no tengan que salir de sus casas a buscar comida. Los precios de los productos básicos han subido de media un 24% en los tres países afectados por el brote.